The Dream Factory, la fábrica de los sueños. Junto a la Recancha Music, la fuente con el agua más fresquita, presentan Showtime Casaya. Bienvenidos. Este es el programa número 133. Como decía el doctor, diga 33. Pues aquí estamos comenzando la semana con los mejores amigos, ustedes que nos escuchan. Ya se está animando. Un trabonazo ya primero y el caño de la recacha. Pero esto es poco, tiene que llover mucho más. Ahí tenemos varias damas y caballeros para saludar hoy. Como buen caballero vamos a comenzar por las damas. En breve. Luego contaremos una fábula y vamos a hablar también del síndrome de Bourdieu. Pues vamos a Madrid. Vamos a saludar a una camarera, pero no una cualquiera. Ella es guapísima. Tenía que haberte presentado para el casting de Miss España, tan guapa. Saludos a Aurora de la tetería Bella Cali y a todos los que trabajan y están allí escuchándonos. Pues Aurora os invita a que la visiten cuando quiera. Bella Cali, según me dijo, significa bella gitana, muy bonito. Espero te guste el programa y que lo pases bien. Gracias por escucharnos. Ya saben, ahora con el frío, qué bien sienta un rico té calentito. ¿Quién dice un té, un café? Bella Cali, y entra en Bella Cali y sale con nueva energía. Ya saben, tetería, chichería y cotelería Bella Cali, tu rincón con alma gitana e inspiración andalusí en Lavapiés, el barrio más castizo de Madrid. Pues un saludo a Aurora, lo pase bien, feliz comienzo de semana. Y ahora vamos a Montélimar, en Francia. Allí está una simpática y guapa amiga llena de bondad. Se llama Yolanda, que le mandamos mucho ánimo a ella y a toda su zona donde vive, puesto que el pasado 11 de noviembre hubo un seísmo magnitud 5,4 en la escala de Richter, dejando a su paso unas 1000 casas afectadas y por suerte 3 heridos leves. No ha sido demasiado... No había por lo menos fallecido, al menos. Deseamos una pronta recuperación a esta zona de Montélimar, Francia, y que, según he visto por internet, es una zona con unas casas muy, todo muy bonito el pueblo. Y la guapa Yolanda, que decía que estaba buscando un novio que sea bueno, pues me dijo que si le encontraba alguno que se lo mande para Francia. Que le dije que... Le dije, búscale trabajo, verás cómo te llueven los novios, con el paro que hay por aquí. Nada más que ponga un anuncio en las redes sociales de que ofreces trabajo, verás cómo te suben para arriba todos los novios que quieras. Ella es hija de inmigrantes españoles y se crió y nació allí en Francia. Conoce Sevilla y le gusta mucho y ama toda nuestra cultura. Prefiere vivir aquí en el sur, donde si no. La sangre tira, sus orígenes. Enfermera, y te mando un abrazo, Yolanda. Te deseamos mucha suerte en la búsqueda del niño bueno, que no sea travieso. Y por último, vamos a saludar a otro amigo más, en breve. (Risa)
vamos a saludar a una gran persona, muy activo, que nada más decirle que hacía este programa, se puso en marcha para colaborar. Me va a presentar, bueno, ya lo hizo ayer, porque todo el guión lo hice antes de eso, a su amigo Juan, que con 72 años sacó su disco. Bueno, ha registrado sus 4 canciones en los de la GAE, me quería mandar el disco, no lo quería mandar para ponerlo aquí, digo, no es necesario. Pronto lo vamos a entrevistar. Este amigo se llama Ismael, que ya me prestará alguna de tus bicicletas por Alicante cuando vaya. Tiene bici, tiene unas 4 o 5 bicicletas en tandem, súper chula. Vamos, bicicletas tandem con, para 2 personas. Y una que se parece a una motocicleta de la Guerra Civil. Ismael de Gijona, un amigo muy singular. Muchas gracias por tu apoyo, por estar ahí. Y creo que deberían de tomar ejemplo y participar la gente que nos escucha en este programa, sean de donde sean. Un abrazote, Ismael, y para tu amigo Juan, que hablamos ayer, de 72 años, nunca es tarde para cantar ni sacar tu disco. Los sueños hay que cumplirlos y por eso estamos en la fábrica de los sueños. Y por eso les decimos a todos que nunca dejen de soñar, que es lo más importante, y sobre todo que no dejen de estimular la imaginación, porque ya lo dijo Einstein, que la imaginación es más importante que el conocimiento. Si lo crees, lo puedes crear. Todo depende de ti. El ser humano tiene una capacidad asombrosa para conseguir todo lo que se propone y superar los obstáculos que surgen en su camino. Pues vamos con más cosas, que queda José Luis por saludar. Queremos dar las gracias a esas más de 250 personas que han escuchado el programa 132. No sabemos si será porque dije en el título que el locutor está empanado, que escucharon más, y es que toda la mañana lloviendo, pues normal que el ánimo también se baja. Estaba un poco que se estaba parado. Se traba la lengua. Es normal, salían cada tropezones ahí que eran demasiado. Estaba medio dormilado, así que yo. Y nada, no sabemos si sería por eso que la palabra se atravesaba. Hoy ya he calentado la voz, parece que estaba más animado. Vamos a ver si arrancamos. Recordamos, también quería comentar, bueno, darle las gracias a todos, muchísimas gracias a todos, infinitas, a todos los que nos escuchan. Y recordamos las redes en Facebook, búscanos como el grupo Casalles de la Sierra, La Nigua del Canal y otros pueblos más que salen. También la página de fan Radio Líder y para YouTube Radio Casalles. Para los que no lo sepan dónde estamos, pues hacemos radio desde Casalles de la Sierra, un bonito pueblo de Sevilla, 80 kilómetros al norte de Sevilla. Que lo podrán visitar siempre que deseen y lo acogerán con los brazos abiertos. Gente sencilla y hospitalaria de este pueblo. Pues vamos con más cosas. Saludamos a José Luis de Corsevilla y a su mujer, que lo vimos ayer y nos preguntó si vamos a hacerle algo de canciones y vamos a hacer alguna canción más, que así nos animamos con alguna. No sé, vamos a ver si más adelante hacemos algo. Como dice mi hermano, hace mucho frío para sacar la pistola. Así nos inspiramos en algo o en alguien o lo que hacemos. Vamos a ver, ahora con el frío la inspiración está también congelada. La idea está congelada también. Vamos a ver lo que... Thank you.
que duran este programa tanto como Cine de Barrio, que llevará ya más de 30 años. Está ahora con la chica Yeye. Y vamos con el tiempo que tenemos por aquí para hoy. Las temperaturas son mínimas de 10 grados, máximas de 16, lluvia de 3,7 milímetros que puede caer, desde luego está chispeando. Para mañana lo tenemos igual que el día que hoy, mínimas de 12, máximas de 16 y 2,7 milímetros de lluvia. Tenemos un viento hoy menos, hoy son 7 kilómetros, mañana 12 kilómetros de viento. Miércoles se van las lluvias, 11 grados de mínima, 15 de máxima y poco viento, 9 kilómetros. Los demás días van a estar igual que el miércoles, más o menos. El jueves tiene mínima de 7, máxima de 16 y etcétera, etcétera. Va a estar igual, nublado, y el sábado apunta algo de sol. Vamos a ver cómo escapamos. En breve vamos a hablar del síndrome de Bourriaud. Síndrome de Bourriaud, de cuando estás en el trabajo aburrido. Cuando te aburres en el trabajo te entra el síndrome de Bourriaud. Y vamos a decir algunas noticias que tengo por aquí en de la página de Facebook, Excelentísimo Ayuntamiento de Casalla de la Sierra. La última que han subido es, dice, el alcalde de Casalla, Sotero Martín, participa en la mañana de hoy en la segunda convención empresarial de la provincia de Sevilla celebrada en Casalla. En su primera intervención instó a la reflexión que debemos hacer hoy, 25N, Día contra la Violencia de Género, lacra tan cerca en estos tiempos, destacando la figura del empresario rural como un héroe y la necesidad de beneficios fiscales para el emprendimiento en zonas rurales. Y vamos con más cosas. Recuerda que ya puedes acogerte a este programa de fomento del empleo autónomo entre personas jóvenes, Proempleate. Tienes que entrar en la página de Facebook y ahí del Excelentísimo Ayuntamiento de Casalla de la Sierra y tener los enlaces para tener la información que a través de ProDetour para la ayuda para los autónomos. Pues tenemos un pleno ordinario el próximo miércoles 27 de noviembre de 2019 a las 7 de la tarde en el ayuntamiento. Ahí viene todo, acuerdo, no vamos a decir todo, ya sabéis, pleno ordinario 27 de noviembre a las 7. Más cosas, le han entregado el premio Cena Mesona Bolera, sorteado con motivo de la primera ruta de la etapa del Cordero, también ha sido recogido. Ahí viene la foto, muy bien, de Casalla, Villa Real y Corte. Y vamos con más cosas. Hay por aquí algo más, que alguien más que saludar. Doy las gracias al grupo de Facebook Amistades de Buen Rollo Sevilla, que tiene cerca de unos 1000 miembros, pero son una gran familia, ya que os digo, si queréis anunciar algo, a ustedes, se os digo, a los del grupo, si queréis anunciar algo sobre las quedadas o comentar algo en este programa, cuando queráis tenéis micro abierto. Y por supuesto, saludamos a todos sus miembros, que son muy buena gente, que pasen un feliz comienzo de semana, e invitamos a todo aquel que se aburra o quiera quedar en Sevilla a pasar un buen rato, o también el simple hecho de pasar un buen rato en este grupo, que se unan a él, que lo busquen en Facebook y se unan a él. Recuerda, Amistades de Buen Rollo Sevilla. Muchas gracias por dejarme compartir el último programa, que fue el del viernes, el 132. A lo mejor también le han pegado un empujoncito a la visita ahí en ese grupo también, seguro que sí. ¿Qué más hay por aquí? Like a hell.
un par de noticias que se me olvidaban también. 28 de noviembre, en Casalla de la Sierra, quinto centenario de la travesía de Magallanes, el Cano, contada por una capitana andaluza que ha dado la vuelta al mundo en su velero, a cargo de doña Marisa Soler. Horario a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 29 de noviembre, Teatro de Adultos, obra Eva con Alas, de la compañía Demente Teatro, a las 9 de la noche en el Salón de Actos, Casa de la Cultura. Y el 30 de noviembre, Teatro de Adultos, obra Catedráticas de Fairi, de compañía Federata, a las 9 de la noche en el Salón de Actos, Casa de la Cultura. Y decir que estas son las mismas chicas que vinieron el año pasado con otra obra y que son muy buenas, las dos son muy buenas. Ya pasamos algún vídeo para que lo veáis. La del año pasado, que están en el canal de Radio Casalla, lo tenéis que meter en los de noviembre. Además son muy guapas y muy buenas, las dos chavalillas. Nos va el tiempo y no podemos decir todo lo que queremos decir. Aburrimiento en el trabajo y salud laboral. En los últimos años, los expertos en salud laboral están advirtiendo de otro fenómeno que repercute negativamente en el bienestar de muchos empleados, el síndrome de Boreau. Dice, es todo lo contrario a estar quemado y se caracteriza por un aburrimiento crónico. El burnout y el burnout son extremos, opuestos de un continuo, pero ambos son igual de perjudiciales para la salud de los trabajadores. Son dos caras de la misma moneda. Pese a que muchos pueden pensar que no hace nada en el trabajo, es un sueño cumplido. Repito, si tú piensas que hacer en el trabajo no hacer nada es el sueño cumplido, la realidad es totalmente distinta. La obligación de estar en el trabajo durante horas sin saber que hacer en una situación desmoralizadora. Además, el síndrome de Boreau puede desencadenar lo que los expertos en recursos humanos denominan presentismo laboral. Según un estudio, el 30% de los encuestados opinaba que su trabajo no presentaba desafío alguno y que pasaban un promedio de 2 horas al día para matar el tiempo en redes sociales. La misma investigación afirmó que el 15% del personal de la oficina a nivel mundial se aburre. Y otra encuesta descubrió que el 80% del personal no se sentía involucrado en su trabajo. Estaba indiferente frente a los éxitos y fracasos de su organización. Pero ¿cómo se manifiesta este síndrome? 1. Infraexigencia, con tareas repetitivas y monótonas. Realizar tareas sin sentido. Da la sensación de poder rendir o no estar dando todo lo que uno puede dar. Sensación de estar desaprovechado. 2. Aburrimiento, definido como un estado anímico de desgana, apatía y duda porque el empleado no sabe qué hacer durante el día. 3. Desinterés, por falta de identificación con el trabajo. ¿Y las causas del burnout? ¿Cuáles pueden ser? Pues cumplimiento de labores por debajo de las capacidades del empleado. El trabajador se encuentra en un empleo que no le produce una gran motivación o tiene expectativas que difieren del puesto en el que se encuentra. También puede ser falta de planificación o falta de especificación de las funciones del puesto de trabajo, lo que puede producir ambigüedad de rol, acaparamiento de las tareas, más motivadora por parte de los superiores o de compañeros con más antigüedad, dejando al resto las más repetitivas, realización de tareas monótonas todos los días y durante horas, la estructura organizativa o el estilo de liderazgo que impide a los trabajadores participar o desarrollar su potencial dentro de la empresa, imposibilidad de ascenso o aumento del salario y falta de estimulación o reconocimiento por parte de sus superiores, por lo que no se asocia el esfuerzo en el trabajo a los resultados obtenidos. A la larga se produce indefensión aprendida, sobrecualificación en conocimiento o experiencia para un puesto de trabajo, lo que puede conducir a una insatisfacción laboral. ¿Cómo podemos prevenir el burnout? Mejorando el clima laboral y promoviendo el trabajo en equipo. Aumentar el grado de autonomía y control en el trabajo. Definir claramente las funciones y el rol de cada trabajador en la organización. Establecer líneas claras de autoridad en la responsabilidad. Facilitar los recursos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad. Programas dirigidos a la adquisición y destreza en la mejora del control emocional y resolución de problemas.
mejorar redes de comunicación y promover la participación de los trabajadores en la organización. Fomentar la flexibilidad horaria. Facilitar formación e información sobre el trabajo a desarrollar. Pues creo que hasta aquí la parte del síndrome de Boreau. Nosotros sabemos de uno, tenemos un amigo que seguramente que lo tiene, pero como se lo digamos, tú dices, sí, la de aquí abajo también lo tiene. Entonces, pues por eso no se lo vamos a decir, que tiene síndrome. Nos queda aquí ya que contar la fábula, vamos muy corto de tiempo. El secreto de la felicidad. Un hombre mandó a su hijo con el más sabio de los hombres para que aprendiera el secreto de la felicidad. El pequeño joven estuvo durante 40 días en el desierto hasta que encontró un enorme castillo en lo alto de una montaña. En ese lugar vivía el sabio que estaba buscando. Pero el niño no encontró exactamente lo que esperaba. Entró y vio una sala con mercaderes que entraban y salían, personas charlando y una orquesta pequeña que tocaba para los visitantes. Una mesa repleta de los más sabrosos manjares de aquella región. El sabio hablaba con todos, así que el niño tuvo que esperar 2 horas para que le atendiera. Cuando habló con él, escuchó con cuidado el motivo de su visita, pero le dijo que en ese momento no tenía tiempo para explicarle el secreto de la felicidad. Le dijo que diera un paseo por el palacio y regresara en 2 horas. Pero antes de que empiecen el paseo, quería pedirte un favor. Mientras le entregaba una cucharita de té con 2 gotas de aceite, mientras caminas, lleva esta cucharita y cuida de que el aceite no se riegue. El niño comenzó a subir y bajar a través del palacio, manteniendo los ojos pendientes en la cuchara. Cuando regresó pasadas las 2 horas, el sabio le preguntó cómo le había parecido el castillo, y el niño respondió: no pude observar el castillo muy bien. Pasé las 2 horas pendiente de no regar las 2 gotas de aceite en la cuchara. Bueno, ahora quiero que vayas y maravilles tus ojos con la belleza del castillo. El niño con más tranquilidad recorrió el castillo de nuevo, pero esta vez prestó más atención a todas las obras de arte. Vio los jardines, las montañas, las flores. Cuando regresó, el sabio escuchó los relatos del joven y le preguntó: ¡qué bien! ¿Pero dónde están las 2 gotas que te confié? El joven vio la cuchara y se dio cuenta que no estaban. Pues este es el consejo que puedo darte. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin dejar a un lado las 2 gotas de aceite en la cuchara. El secreto de la felicidad está en saber disfrutar de los grandes placeres de la vida sin olvidar las pequeñas cosas de nuestra vida. Pues, señores y señoras, hasta aquí es el programa número 133. Disculpe porque he metido el acelerón ahí. Digo, al final no... Digo, a lo mejor nos va a dar tiempo. Vamos a acelerar. ¿Qué queríamos comentarle más? Pues que estuvimos ayer domingo en La Ribera, muy buen ambiente de senderistas y varios grupos de ciclistas. Verás cómo sigue lloviendo, cómo se pone el campo pletórico. Unos ciclistas se metieron por un lado que estaba todo embarrancado. Dios, que lo tiene también. Y no, hombre, está... Le animamos también a la gente de Sevilla, de ese grupo que mencionó antes, de Buen Rollo de Sevilla, que se venga a la Sierra Norte, que está muy bueno para hacer senderismo y demás. Y aquí estamos nosotros. Y lo van a disfrutar, lo van a pasar en grande. Que aprovechen ahora estos tiempos, este tiempo que viene muchísima gente de Sevilla y de todas las partes de España a disfrutar de la sierra. Y bueno, pues este ha sido el programa. Espero que les haya gustado. Disculpen los trabonazos, eso son así. Y hasta la próxima. Vamos a contaros el... Vamos a comentar en el próximo programa Pasión de Poder, la novela última que leí, que también os recomiendo que la leáis. Es una novela que mayormente lo es, digamos que dos mujeres que están, que escalan, intentando de escalar a llegar a la cima. Pero una, él por su envidia y su maldad, siempre quiere lo de la otra. Entonces lo que quiere intentar es arrebatarle todo lo de la otra y por eso hace todo lo posible. Escúchenlo, él está muy bien. Feliz comienzo de semana, gracias.